Hola, ¿cómo están? Buenos días. No sé si me escuchan. Buen día, doctor. Muy bien. Buenos días, licenciado. Sí, le escuchamos Buen día, perfectamente. Buenos días, licenciado. Sí, se escucha claramente. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están? Es nuevamente un gusto poder estar con ustedes en esta última sesión del módulo de TICS, Herramientas Digitales para la Educación. Y bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos varias actividades en el Classroom que se les ha dejado ya el anterior domingo. Y bueno, solamente he tenido respuesta de aproximadamente 8 personas. Así que por favor al resto le pido que vaya completando para que yo pueda tener un respaldo de las competencias que se han ido viendo a lo largo de las horas que hemos tenido. Para la lista, bueno, he tenido algunos problemas porque he encontrado nombres que no estaban en la lista o algunas personas que tampoco se han inscrito al Classroom, no se han incluido a la clase del Classroom. A ver, tengo esta lista que me pasaron. A ver, vamos viendo quiénes están ahora, me van diciendo. Okay, Araos. Anaís, ¿se encuentra? Buen día, doctor. Sí, Ya, estoy presente. gracias. Aponte Daniel. Ayala Rodríguez. Sí, doctor, buen día. Buen día, gracias. Carrillo María Isabel. Buen día, licenciado, presente. Buen día, gracias. Herrera Claudia. Ariel Herrera, Carla Mina, Dionisio Padilla. Alicia, Carla Mina presente. Ya, gracias. Dionisio Padilla, Yulisa Parada, Benita Pardo. Presente, Felicia Ya, Parado. Yulisa, ya. Gracias. Sí, Benita. presente. No, no está Benita. David Pascual. Presente, licenciado. Gracias, David. Alfredo Pérez. Alfredo Yasmani Pérez. Javier Pizarro. Tamara Pizarro. Soledad Quispe. Jessica Ramos, Carlos Rodríguez. Presente, licenciado, buen día. Buen día, gracias. Rosario Rojas. Verónica Sánchez. Joana Cejas. Presente, licenciado, buenos días. Joana. Sí, Ya. licenciado, buenos días. Buenos días, gracias, Joana. Ya, después Adrián Solís. Belsi Severiche. Margarita Terán. Solís, Adrián, presente, doctor. Ya, gracias. Torres, Roxana. Presidente, doctor, buen día, Roxana Torres. Buen día, gracias. Grover Vallejos. Presente, doctor. Gracias. Mayra Vargas. Adel. Presente, licenciado Mayra Vargas. Mayra, gracias. Adel Vargas. Presente, licenciado, buenos días. Buenos días, gracias. Johnny Vía. Tampoco. Y Carla Villarroel. Ya. Ok, muchas gracias. Voy a hacer de todos modos, voy a volver a llamar lista a media clase para corroborar su participación, para que tengamos una correcta asistencia. Bien. Entonces,
Hago una recapitulación rápida de lo que está, de lo que hemos estado viendo estos últimos dos domingos. Tienen que ver con herramientas que nos están, que hemos visto. Las más importantes son las plataformas en las que nosotros vamos trabajando, porque en estas plataformas como el Moodle y el Classroom es donde vamos albergando toda la información de los estudiantes. Dentro de estas plataformas nosotros podemos darles trabajos prácticos, podemos subirles documentación, podemos también incluso calificar los trabajos prácticos, hacer la retroalimentación. Es decir, estas plataformas están direccionadas no solamente a trabajar de manera virtual al 100%, como lo estamos haciendo ahora nosotros, sino que yo les recomiendo mucho que puedan utilizarlas cuando estén en clases, incluso cuando lo hagan de manera presencial. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a captar la atención, sobre todo cuando trabajan con grupos jóvenes. Ustedes ya lo han seguramente vivido. Los chicos menores de 25 años están completamente digitalizados. O sea, ellos son nativos digitales. Han nacido y han conocido los celulares con pantalla. Los que tienen menos de 15 años, con mucha más razón, ya tenían internet en los celulares, ya tenían juegos, ya podían hacer videollamadas. Lo que para algunos de nosotros, no sé, los que tengan mi edad de unos 40 o un poco más, hacer una videollamada cuando éramos niños parecía un sueño, solamente se veía en los supersónicos. Entonces, esta generación está muy, muy ligada a lo que es la pantalla y sobre todo los dispositivos. Entonces, no podemos seguir dando clases únicamente desde el punto de vista analógico. Cuando hablo de analógico, hablo de papel, hablo de la tarea manuscrita y todo eso. Es importante, no digo que no, simplemente hay que vincularlos también con trabajos que sean digitales. Y las herramientas también que hemos visto, los programas, los sitios web de los que les he hablado, como Genially, donde se pueden hacer mapas mentales, el Google, el Canva, ustedes han visto que se puede hacer una infinidad de diseños para llamar precisamente la atención. Porque hay algo muy importante que tenemos que recordar. Los docentes no estamos contratados para dar clases. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñar, es lograr que la gente aprenda. Por ejemplo, en este módulo yo me voy a sentir muy contento si las personas que no tenían ningún conocimiento de estas herramientas logran por lo menos comenzar y ser curiosas en las mismas. Poder indagar, poder entrar más allá. Y no quedarse con lo que sabían o con lo que no sabían. Y las personas que ya eran conocedoras y expertas en la parte informática, en lo digital, encuentren ciertas características que no las conocían y puedan explotarlas todavía más. Sí, entonces, precisamente todo lo que estamos viendo nos va a servir para nuestro fin, que es trabajar en la docencia. Precisamente el Diplomado de Educación Superior es uno de los requisitos que se exige para dar clases en universidades, por lo menos hasta ahora. Se sabe que de aquí a un tiempo van a exigir ya una maestría en educación superior para ser admitido como docente en las universidades. Pero bien, ya es un paso importante y todo lo que hemos visto apunta a ello. Ok, denme un segundito, voy a cambiar la... Esta es la pantalla una vez que ustedes se bajan la aplicación en su computadora y una vez que ingresan la tienen acá. Esta es la ventana principal, por lo menos por el momento sigue siendo nuestra ventana principal. Entonces, la primera ventana, esta de nueva reunión, esta, nos permite iniciar una reunión, una clase, si quieren, inmediatamente. O sea, no hay nada más que hacer. Hacen clic y la reunión empieza. Entonces, eso es suficiente como para iniciar una clase. Posteriormente tenemos este botón que se llama entrar. Cuando hago clic en entrar,
me va a pedir en los códigos, las contraseñas que mi hospedador me haya pasado. Yo, por ejemplo, hace un momento les pasé el vínculo, y lo que tendríamos que meter es precisamente este código y esas contraseñas. A ver, para ser mucho más específico, a veces cuando hablo de códigos y contraseñas, es normal que algunas personas se vean un poco confundidas. Bien, acá por ejemplo ustedes pueden ver, esta es la información que he enviado yo cuando les invito a la reunión. Acá en la parte superior ustedes tienen el vínculo que les permite entrar directamente, sin necesidad de meter ningún código ni nada. Pero cuando ustedes entran por el botón ese que decía, en el botón que tenía el signo de más, les va a pedir esta información que está aquí abajo. Aquí está la ID o identificación y el código de acceso. Entonces ustedes tienen que poner este número, y cuando les pida la contraseña o el código de acceso es este. Entonces cuando les envíen la invitación, siempre tienen que fijarse que tengan esta información para poder participar de la reunión. Entonces aquí tenemos el botón de entrar. Les decía el de nueva reunión. Entrar. El agendar. Cuando pongo el clic, enseguida les voy a mostrar eso. Agendar. Bueno, tenemos esos dos botones. Vamos. Hay otra opción. Fíjense cuando. Esto es importante. Cada vez que ustedes crean una cuenta, tengan una cuenta en Zoom, automáticamente se les va a asignar una identificación personal, un número de identificación personal. En mi caso, fíjense, es este del 551-092-0077. Es algo así como si fuera nuestro código en WhatsApp, es nuestro número de teléfono. Algo similar. Entonces yo puedo iniciar, por ejemplo, si tengo reuniones muy continuas y la gente ya sabe mi identificación, puedo iniciarla inmediatamente con esa para que no haya mayores confusiones. Solamente eso. Luego, en la parte superior estábamos hace un momento en inicio. Estábamos acá. Ahora nos vamos a reuniones. Acá en la parte superior tenemos reuniones. Bien. Aquí van a poder ir viendo todas las reuniones que ustedes han creado, ¿sí? Con diferentes identificaciones. Cuando quieran agregar una nueva, lo que tienen que hacer es hacer clic acá, en el botón del más. Cuando hacen clic en este botón, inmediatamente ustedes van a tener la opción de poder configurar la reunión que ustedes van a crear. Y se los voy a mostrar ahora porque es importante también que podamos saber de qué se trata. En un segundito voy a adecuar esto.
Cuando hacen clic en programar una reunión, les sale una ventana como esta. Entonces, en la parte superior les sale tema. Entonces, acá es donde ustedes tienen que poner el nombre del tema. Por ejemplo, yo hoy día le puse simplemente diplomado. Pero ustedes pueden ser mucho más específicos, ¿no? Sesión número 3 del diplomado o del módulo tanto. Pueden colocar el inicio, cuándo se va a iniciar, la fecha, la hora que se va a iniciar y la duración que va a tener. En la duración, por si acaso, cuando ustedes tienen cuentas gratuitas, es decir, cuando no tienen ningún plan pagado, siempre les va a salir que tienen que hacer reuniones de menos de 40 minutos. Pero no les va a prohibir hacer la reunión. Les va a decir simplemente, usted no va a poder hacer reuniones de más de una hora porque no tiene el plan. Es lo único. Sabemos o deben saber que Zoom, cuando tienen cuentas gratuitas, el tiempo que les da son 40 minutos por reunión. Pero pueden volver a iniciar inmediatamente la misma reunión y que la gente se reúne. Eso es lo que hacen la mayoría de las personas. En todo caso, les aviso, por si no saben, que pagar una suscripción de Zoom cuesta $15. Entonces, más o menos son 105 bolivianos que les cuesta y lo pueden hacer fácilmente con su tarjeta de débito, una tarjeta del banco. Eso les dura un mes para reuniones ilimitadas. ¿Por qué les digo esto? Porque he conocido docentes y también estudiantes que piensan que tener una cuenta de pago en Zoom es mucho más caro. Y en realidad, a veces cuando tienes un curso y, no sé, la gente te está pagando 100, 200, 300, 500 bolivianos, no puedes tenerlo un Zoom gratuito, ¿no? Tienes que realmente darles la facilidad para que el curso no se vaya a cortar. Eso se los digo para que lo tengan en cuenta. Un aspecto importante que debemos conocer y que muy pocas veces lo saben hacer los docentes, es esto, que cuando yo quiero que esta reunión se repita o esta clase se repita, por decirles, cada lunes, cada martes, cada miércoles, no importa que entren con la misma clave, lo único que tengo que hacer es hacer clic acá en reunión recurrente. Entonces tengo que marcar esto. Eso es lo que me va a permitir que esa reunión la puedo utilizar las veces que yo quiera. Aunque, aquí hay otro tema, aunque independientemente de que lo haga o no lo haga, cualquier vínculo que yo utilice la puedo volver a utilizar las veces que yo quiera. Eso es algo que también no se conoce. Mucha gente piensa que solamente cuando marco reunión recurrente puedo utilizar el mismo vínculo, pero en realidad no. Esto de ponerle la fecha y la hora, lo único que hace es dar un poco de información a las personas que van a ingresar a la sesión. Pero yo le puedo poner acá en la fecha 1 de noviembre de 2022 y utilizarla hoy día. Eso, no hay ningún problema por si acaso. O sea, el vínculo es de ustedes. Entonces lo abren cuando ustedes quieran. Este vínculo que les mostré hace un momento en la invitación. Este. Por ejemplo, para mí, porque como yo lo he creado, está habilitado ya. Está habilitado para mí el momento que yo quiera. Hagan de cuenta que esta es la llave maestra para mí, para entrar a la sala el rato que yo vea conveniente. Si yo estoy dentro de la sala, pueden ingresar todos los invitados que yo quiera, el momento que sea necesario. Eso es algo muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos docentes se dan a la tarea o al esfuerzo innecesario de estar creando reuniones cada vez, cada día, o para cada clase. Entonces, eso obviamente es cansador y a veces no te da el tiempo para hacerlo. Y bueno, un poco más abajo ustedes van a poder encontrar si la identificación la va a generar automáticamente o quieren utilizar la identificación de ustedes. ¿Sí? Yo les recomiendo siempre utilizar la de ustedes, si es con gente que trabajan regularmente. Si es una reunión que la van a hacer una sola vez, pueden crearla, pueden dejar aquí en general automáticamente. El código de acceso ustedes lo pueden modificar. El código
código de acceso es la contraseña. Cuando la gente quiere entrar, ustedes lo pueden modificar. Yo generalmente le pongo algo muy sencillo, como no sé, diplomado, clases, para que los estudiantes no estén con problemas de ingresar si es que no lo hicieron a través del vínculo. Y finalmente ustedes pueden decidir si cuando yo inicie mi reunión el video va a estar prendido o va a estar apagado y si los participantes cuando inicien su cámara va a estar encendida o apagada. Eso es de inicio, ¿no? Cuando entran aparece la cámara encendida, si es que la tienen. Y si no, ustedes también la pueden cortar, no hay problema. Bueno, el audio son detallitos que en realidad ya no se tienen que modificar y simplemente se pone en guardar. Y una vez que está guardado, el documento, enseguida les muestro lo que da. Les queda así. Entonces yo le puse hace un momento, por ejemplo, diplomado. Aquí está, de 8 a 12, porque yo tengo la cuenta. Y en este momento, como estoy en curso, no me sale el botón de iniciar, porque estoy en este momento con la reunión. Pero si no estuviera, puedo iniciarla, como les decía, el momento que yo quiera. No tengo que esperar a la agenda que puse. No es necesario. Es más, esta misma reunión yo la puedo utilizar mañana, aunque la haya puesto a fecha de hoy día. No hay problema. Insisto en aquello. Si en este a alguien quiero invitar que se una y no me acuerdo la contraseña ni nada, simplemente hago clic en copiar invitación, me voy al WhatsApp o donde quiera pegarlo, lo pego y ya me va a dar toda la información para que la gente se pueda unir. Puedo editarla también, puedo modificar, en vez de que se llame diplomado, puedo ponerle diplomado de educación superior, ya, edito, vuelvo a la pantalla anterior. O la puedo eliminar para que ya no me aparezca entre mis reuniones. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Esas son las opciones que te dan cuando creas una reunión. Bien. Sigamos. Luego, mensajes a la sala de espera. Ustedes saben que cuando crean una reunión, automáticamente la sala de espera se habilita. Es decir, la sala de espera es para las personas que quieren ingresar y no entran directamente. Entonces, yo puedo en algún momento mandarle un mensaje a las personas que están en la sala de espera, decirles, empezamos en 5 minutos, o a veces se dan exámenes a través de Zoom, orales. Entonces, el estudiante que le tocaba a las 5:20, entra a las 5:20, pero yo sigo con el anterior. Entonces, voy y le puedo mandar un mensaje sin que entre a la reunión, le puedo decir, me atrasé un poco, estamos todavía en examen, dame 5 minutos más. Y eso sería, para eso sirve lo de mensaje. Bien, otra de las recomendaciones que he visto que no saben utilizar muchas personas es, por ejemplo, el silenciar a todos. Sabemos que cuando empezamos una reunión y empiezan a hablar todos a poner su micrófono. A ver, yo quisiera que en este momento habiliten sus micrófonos todos, ¿no?, para hacer la prueba. Por favor, habiliten. Bueno, para empezar a... Sí, entonces suele pasar eso, ¿no? Estás en clases, todos empiezan a hablar. Entonces, lo único que tengo que hacer es irme a participantes aquí abajo. Por si acaso, sigan, ¿no? Yo los voy a cortar en este momento. Acá abajo. Tenemos Roxy, ¿cómo estás? Buen día. Aquí participantes. Y me voy acá después a silenciar a todos. Listo, acabo de hacerlo. Y ahora solamente me escuchan a mí. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando se trabaja con chicos, con niños, porque ellos lo habilitan a veces sin querer o quieren hablar. Entonces, lo habilitan. Ahora, en cuanto les quitan el sonido a todos, o lo silencian, les sale esta opción que dice permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Si está tiqueado, eso quiere decir que aunque lo silencie, igual pueden volver a iniciar su micrófono. Pero si lo quito, es decir, le pongo, lo deshabilito, yo voy a hacer eso en este momento con ustedes. Ya no van a poder iniciar su micrófono. A
ver, intenten. Les va a salir una opción de que está bloqueado. Entonces, eso, por ejemplo, me permitiría a mí, en este momento, dar una clase, decirles, bueno, a ver, denme 5 minutos, que yo voy a hablar solo. Necesito que ustedes entiendan tal parte. O en una reunión con un gerente, que lo único que quiero es que me escuchen. No voy a aceptar preguntas, comentarios, ni nada. Entonces, voy directamente al punto. Para reactivar los micrófonos, no puedo hacer de manera general. Nuevamente, me voy a participantes, aquí abajo, en la parte... aquí en la parte inferior, donde estaba marcando hace rato. Aquí, en participantes. Y me voy a silenciar. Hago clic nuevamente en silenciar a todos. Me va a volver a salir la ventanita. Y ahí sí habilito nuevamente permitir que los participantes reactiven sus audios. Le pongo sí. Y ya. Ahora otra vez ustedes van a poder habilitar en el momento que ustedes quieran. Ya, eso es elemental, sobre todo cuando, como les digo, se trabaja con niños. Bien. Sigamos. Luego, en la parte... ya. Luego, en la parte de abajo, siempre nos va a salir un menú que, en el que tenemos, por ejemplo, el de seguridad. Es un escudo en el que tenemos la seguridad. Y una de las primeras cosas que nos sale es bloquear reunión. Cuando bloqueo la reunión, hago que ya nadie más puede ingresar. Eso es en caso de que ustedes tengan alguna política de que se inicia la clase y nadie más entra. Pueden hacerlo, pueden bloquear la reunión o evitar que gente maliciosa ingrese, ¿no? También lo pueden hacer. Luego tenemos el menú de habilitar la sala de espera. Si está tiqueado, si está con el tic, entonces ustedes, la gente cuando ingrese a la reunión va a tener que esperar en la sala de espera. Yo generalmente lo quito. Ustedes habrán visto ahora que han entrado directamente, no han esperado que los admita, porque como es una clase en la que solamente va a participar gente que está interesada, yo dejo que todos entren. Ocultar imágenes de perfil. Acá, bueno, sería para no ver las imágenes de perfil que ustedes tienen. Perdón. Luego tengo compartir pantalla. Fíjense que por automáticamente no sale habilitado. Esto es para que cualquier persona del grupo pueda compartir las imágenes. O sus pantallas, perdón. Chat habilitado para que todos puedan chatear entre ustedes. O conmigo o con el grupo. Permitir que se cambien de nombre, también puedo bloquear esto. En este momento está habilitado, ustedes pueden cambiar el nombre que quieran en sus perfiles. Reactivar el micrófono por ellos mismos. Fíjense que aquí nuevamente me da la opción del micrófono, es decir, reactivar. Iniciar el video también, o sea, puedo hacer que ustedes puedan hacer reiniciar el video y si lo inhabilito, hago que nadie pueda iniciar su video tampoco, aunque lo quiera. Eliminar participante. Si hago clic en eliminar participante, me va a mostrar todas las personas que están en la sala y yo puedo elegir a alguien en específico porque, no sé, empieza a molestar, empieza a rayar la pantalla o empieza a hacer preguntas inapropiadas. ¿De acuerdo? Lo elimino y esa persona no va a poder ingresar nuevamente a esa sala. Hay que tener mucho cuidado. O sea, si se elimina, la persona no va a poder volver a ingresar a la sala. Así que, bueno, salvo que se termine la reunión y vuelva a iniciar, esa es otra cosa. Ven, ahí ya tenemos, por ejemplo, a veces hay personas así que empiezan a rayar como Carlos. Nada, mentira, está bien, Carlos, no hay problema. Sé que estás curioseando, está muy bien. Ya, luego, suspender actividades. Esta es otra herramienta que es muy, muy útil. Cuando tenemos a gente, por ejemplo, no sé si les ha pasado, a los que han dado clases, o lo han visto cuando han tenido algún profesor, hay algunos que no quieren pasar clases, o sea, van a ver la forma en que no quieren pasar, empiezan a decir que no se escucha, que no se ha, empiezan a rayar, empiezan a preguntar cosas que no van, empiezan a insultar a sus compañeros, en fin. Pero no podemos sacarlo.
porque si lo sacamos es como si estuviésemos actuando con discriminación y no sé qué. Entonces, lo que puedo hacer es suspender actividades del participante. Entonces, lo único que el participante va a hacer es ver y escuchar lo que está pasando en la reunión. Nada más. No va a poder habilitar cámara, no va a poder habilitar micrófono, no va a poder compartir pantalla, no va a poder chatear, no va a poder hacer absolutamente nada. Es como si tuviese una tele, es la que, en la que está viendo un programa y no puede hacer nada. Aunque grite, hable, no, haga lo que sea, no se lo va a escuchar. ¿Sí? Pero va a estar en la reunión. Entonces, eso también es muy necesario cuando tenemos esos casos excepcionales. Bueno, luego, también podemos, tenemos un menú particular, es decir, para cada persona. Por ejemplo, si lo tengo a este señor, a Hugo, hago clic acá donde dice más y me va a salir este menú. Entonces, puedo chatear con él, puedo hacer clic aquí en chat y chatear. Puedo detener su video, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera. Tal vez está pasando un video que no me interesa. O sea, su cámara la dejó encendida y de repente se empezó a cambiar de ropa y no se dio cuenta. Puedo detener el video para que nadie más lo vea. El anclaje es para que vea la cámara de esta persona. Cuando hago anclaje, logro que solamente se vea en este momento esa persona en mi pantalla. Si ustedes me ponen como anclaje en sus computadoras ahora, cualquier persona que hable o que haga algo, no importa, va a seguir con mi cámara en sus pantallas. Puedo hacerlo hospedador. Y eso es interesante, fíjense, porque en este momento, si yo hiciera hospedador a alguno de ustedes, los convertiría en dueños de la reunión, de esta reunión solamente, y yo me puedo salir, pero la membresía, o sea, el Zoom de pago que yo tengo, se mantendría. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, entre colegas, compran una cuenta, pueden utilizar la misma cuenta y usarla en el dato que ustedes quieran. O si solamente quisieran pasarle, por ejemplo, tengo una primo, una hermana que quiere dar una clase y me dice, ¿sabes qué? No voy a comprar por una clasecita. Entonces, tú entras a la reunión con ella, tú habilitas la reunión y le pasas, la puedes hacer hospedadora, la conviertes en hospedadora y tú te puedes salir de la reunión después y la persona va a seguir la reunión hasta que termine ilimitadamente, no va a haber ningún problema. Entonces, eso también, por si acaso, si es que en algún momento necesiten una reunión ilimitada, pero no van a pagar solo por ella y conocen a alguien que la tenga, pueden hacer ese favor. Renombrar, ustedes le pueden cambiar el nombre. Sí, si la persona, a ver, como les digo, esos son algunos casos de gente, sobre todo molestosa, que puede ponerse nombres inapropiados, entonces le pueden cambiar. O para niños también. Algunos niños no saben cómo cambiar su nombre, pero ustedes necesitan saber qué es, cómo se llama. Entonces le preguntas, ¿cuál es tu nombre? Julio. Ok, tal vez el Zoom con el que entró es de su papá. Entonces le pueden cambiar el nombre. Permitir más de un video. En este caso, cuando pongo permitir más de un video, es que la persona puede compartir la pantalla. Ponerlo en sala de espera. Entró a la reunión, pero puedo volver a ponerlo en la sala de espera. Tal vez se me escapó y entró a la reunión y no quería que entre, lo puedo volver a poner. Eliminar. Bueno, eliminar ya les había dicho que era para sacarlo definitivamente. O informar. Esto de informar es útil cuando vemos que una persona empieza a molestar, no era invitada, no sabemos cómo consiguió el vínculo, pero empieza a insultar o se ha dado casos, sobre todo al principio del manejo del Zoom, en la cuarentena, donde había gente que entraba y empezaba a compartir material pornográfico y cosas así. Entonces, si es un caso así muy, muy grave, puedo colocar informar y eso lo manda directamente a Zoom, para que Zoom más o menos haga una especie de sus robots, empiezan a analizar y si ven que esa cuenta es muy, muy denunciada, la puede bloquear definitivamente. Es algo así como en el Facebook o en cualquier red social cuando ustedes reportan algunas cuentas que consideran que están incumpliendo o compartiendo material indebido. Bueno, aquí igual Zoom hace su estudio para ver si lo va a bloquear definitivamente.
Luego, en la parte inferior de participantes, cuando hago clic en acá, en participantes, abajo me sale la opción silenciar a todos, lo que ya habíamos visto, y esos tres puntos. Este menú es para todos los participantes. En su momento les hablé de un menú solo para una persona. Ahora este es para todos los participantes. Entonces, puedo solicitar que todos reactiven el audio. A ver, vamos a hacer la prueba de eso. Por ejemplo, en este momento yo les voy a pedir. Les va a salir un aviso en el que les va a pedir habilitar su audio a todos. O sea, no es que les habilite de manera automática, sino que les dice el anfitrión, les está pidiendo habilitar tu audio. Lo pueden quitar, obviamente los pueden suspender. O yo los voy a silenciar ahora a todos. Ya está. Después, silenciar al entrar. Esto también, si está habilitado, quiere decir que las personas que ingresen a la reunión van a entrar con su micrófono cortado. Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Otra vez aquí tenemos la misma opción que vimos hace un momento. Permitir que los participantes cambien su nombre. Es que quiero que tengan esa opción. Pues, generalmente no hay problema. Reproducir un sonido cada vez que alguien se una o abandone. Esto es para alertarme de que alguien entró o de que alguien se salió. ¿Ya? Yo lo quito generalmente porque empieza a sonar como una campana o como un timbre. Y no me interesa. Bueno, luego tenemos habilitar sala de espera, si es que queremos que la sala de espera esté habilitada, o bloquear reunión, que también ya lo habíamos visto. Bien. Luego. Luego, cada icono también va a tener su propio menú. Por ejemplo, en el audio, si hacen clic en la flechita que apunta hacia arriba, ustedes van a poder ver que les sale, por ejemplo, si tienen varios micrófonos conectados, lo mejor es que coloquen en esta opción, igual que el sistema, que generalmente detecta cuál es el micrófono que se está usando. En altavoz también pueden colocar el audio. Puede ser que tengan algún parlante conectado a su equipo y pueden ver cuál es el que están utilizando. Entonces, cuando estén hablando y no la gente no los escuche, pueden probar acá y ver qué micrófonos están disponibles e ir seleccionando cada uno para saber cuál es el problema. Después tenemos probar altavoz y micrófono. Aquí puedo probar si realmente mi micrófono está funcionando. Dejar el audio de la computadora, eso es para que los sonidos que emite mi computadora también se escuchen en la reunión. Y tengo la configuración de audio también en la que puedo entrar y comenzar a ver algunos cambios que puedo hacer. También la cámara. Generalmente tenemos varias fuentes, puede ser de la misma cámara. Yo, por ejemplo, en este momento estoy utilizando la webcam de mi celular, porque la de mi laptop no está muy, en muy buenas condiciones, no se ve bien. Entonces la he vinculado para que pueda utilizar la cámara de mi celular. Entonces aquí es lo mismo, me salen todas las opciones de cámara que tengo. Puedo seleccionar un fondo virtual, puedo hacer la selección de filtro de video. Acá estos son para jugar un poco, no sé, han debido ver cómo algunas personas aparecen y tienen un fondo diferente. Sí, algo así, fíjense, si me voy a cámara, fíjense cómo va cambiando mi fondo. En este momento yo no estoy en un lugar, mi sala se ve detrás, entonces como no quiero que se vea mi sala porque seguramente van a ver mi desorden, puedo colocar un desenfoque. Hay algunas otras imágenes, ¿no?, que pueden servir.
incluso en video. O un poco más tropical también para que se vea. Ustedes pueden colocar la imagen que ustedes deseen. Y hay más opciones, por si acaso. Después, si siguen hurgando ahí, van a encontrar algunos filtros. Que, bueno, no sé, creo que son más para reuniones con amigos que con... ¿No? Fíjense cómo me sacaron, me puso lentes. Una cara de manzana. No sé. Bueno, hay varias cosas que pueden hacer. O incluso avatares. Esto es nuevo también. Miren cómo mi cara va a cambiar completamente. Por la de un... ¿Qué escogí? Un zorro. Ahora sí. ¿Ven al zorro? ¿Está en la pantalla? Sí, o puedo ser un perro también. Ahora sí. Bueno, solo se mueve un poco la cabeza y las cejas. No es muy expresivo, pero... como les digo, tal vez eso solamente es para una reunión familiar o de amigos. Bueno, lo voy a poner acá, lo voy a dejar en desenfoque. E incluso si ustedes entran acá. Si ustedes entran acá a configuración del video, van a encontrar todas esas opciones que les he mostrado. Yo no puedo mostrárselas en vivo, aunque es lo que sí puedo hacer. Es algo similar a lo que hice hace rato. Ya. Cuando ingresen a configuración de video les va a salir esto. Ponen fondo y efectos y acá está la información de lo que les decía. Fondos virtuales. Si colocan none, es ninguno, o sea, no va a haber cambios. Yo en este momento estoy con el desenfoque. Los filtros de video que les mostré, los avatares, esos del perrito, del gatito, y los filtros eran esos de que me sacaban orejitas, manzanita. ¿Ok? Por si acaso les digo, puede ser algo también didáctico, si se trabajara con niños, por ejemplo, puede ser algo didáctico que les podría servir. Con sus estudiantes. Finalmente tengo... Ya. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Algo que no, que utilizando Zoom les haya fallado. Algo con lo que siempre tengan problemas y no sepan cómo resolverlo. ¿No? ¿Todos capísimos para manejar el Zoom? Doctor, una consultita. Sí, Roxana. Justo en lo que acaba de explicar en este momento sobre el tema de los fondos, ¿no es cierto? No todas las computadoras tienen habilitado para ese fondo, ¿verdad? ¿O sí? Es que no es la computadora, es la versión que estás utilizando del Zoom. Y precisamente eso lo voy a explicar al final de la diapositiva. Ajá. Enseguida te explico eso. Gracias. Gracias. Bien, entonces después ya hemos visto el menú de seguridad.
También hay otras opciones, por si acaso, también en las que, acá, por ejemplo, ¿cómo, cuando ya estoy en la reunión, cómo puedo hacer, enseguida te doy la palabra, Carlos, cómo puedo hacer para invitar a la persona? ¿Cómo sé, por ejemplo, yo estoy en este momento en la reunión, pero cómo sé que, cuál es el vínculo para ingresar a esta reunión? Tengo dos opciones. Puedo colocar sobre este icono de participantes. Acá, cuando hago clic en participantes, aquí hay una flechita y me sale invitar. Hago clic ahí y automáticamente me va a salir todo el vínculo y toda la invitación para la persona. O también acá arriba, fíjense, hay un escudo pequeñito que les sale siempre en la reunión. Si hacen clic ahí, les va a salir también la invitación. Doctor, una pregunta, buenos días. ¿No hay límite de, no hay límite de participantes en el Zoom? El límite, sí, sí, hay un límite. Hay un límite para, en el gratuito, hasta 100 personas. Y en el pagante, el básico, el que les hablé hace un momento sobre que costaba $15, también es 100 personas. Puedes pagar para más gente. Eso se puede pagar. Por el momento ese es el límite. Bien, les decía, entonces pueden hacer clic en este escudo verde y les va a salir también la invitación. Bien, después pueden habilitar compartir pantalla también. Pueden dejar que más personas compartan su pantalla. Una persona, un participante puede compartir a la vez. O varias personas podrían compartir. Eso podría ser para mostrar dos trabajos al mismo tiempo. Así que se puede hacer, puede haber esa opción también de que dos o más personas compartan sus pantallas al mismo tiempo. Y bueno, después hay otra opción que ya la hemos manejado con ustedes, que es la opción de grupos pequeños, de salas más pequeñas. Deben recordar que hemos trabajado en grupos. Entonces, ¿eso cómo se logra? La primera clase, cuando empezamos, no la tenía habilitada. La forma de habilitar esto, si no les sale directamente en el Zoom, lo tienen que hacer a través del Zoom.us. O sea, tienen que entrar a la página web con su cuenta y habilitar esta opción. Eso no se logra directamente en el programa. Esto les va a permitir trabajar como lo hemos hecho anteriormente, en grupos. Lanzan una instrucción y las personas se reúnen así en salas pequeñas, discuten entre ellas y después hacen un soporte. Cuando les sale esta opción, fíjense, cuando ya tienen habilitado, les va a salir estos cuatro cuadrados. Hacen clic ahí y les va a salir esta ventana. ¿Cuántas salas voy a crear? Puedo crear 1, 2, 3, 4, 5, las salas que yo quiera. Bueno, para una no sirve, ¿no? Porque si no sería la misma reunión. Tiene que ser mínimo 2. Ahora, puedo asignar automáticamente, es decir, el sistema agarra y dice Juan se va con Pedro, con Vilma y con Julia. Roberto, Jaime y trabajo, ¿no? O sea, automáticamente el sistema aleatoriamente escoge a las personas. Si necesito que ciertas personas trabajen con ciertas personas, entonces puedo asignar manualmente y yo decido quién trabaja con quién. O finalmente puede ser opcional en un curso en el que, bueno, tenemos tres temas. Entonces, que cada quien escoja el tema en el que quiere participar, también puede ser que cada uno escoja. Y me va a salir esta opción. En la sala 1 yo puedo cambiarle el nombre. En vez de sala 1 lo puedo llamar tema democracia, el tema 2, leyes, el tema 3, no sé, jurisprudencia, en fin, lo que quiera. La puedo eliminar también si es que veo que no está funcionando bien. Puedo entrar, yo como profesor puedo entrar a cada sala, la sala que yo quiera,
para ir monitoreando cómo se está trabajando. Ahora sí, Carlos, ¿cuál era tu comentario? Sí, doctor, es que tenía problemas en cambiar nombre, pero lo que he visto generalmente es antes de ingresar a la sala, puedes uh-huh. cambiar, pero cuando ya estás en sala es un poquito complicado. Siempre me pierdo en esa partecita. Ah, ya. A ver, para que no haya... Para que... ahora sí. Ya. Eso es lo que tienes que hacer, Carlos. Cuando estás en tu máquina, bueno, yo lo estoy mostrando de la computadora, ¿no? Entenderán del celular. Es relativamente similar, pero bueno. Ustedes se van a su nombre, hacen clic en participantes. Y acá tienen estos tres botones. Y cuando hacen clic en los tres botones, les va a salir un menú. Anclaje, destacar para todos, editar imagen de perfil y cambiar nombre. Entonces hago clic en cambiar nombre y me va a salir la opción de que el nombre que yo quiera ponerle en la reunión. No sé si esa era la consulta, Carlos. Sí, listen, es que como manejo celular y computadora al mismo tiempo, en los dos es un poquito diferente y me complico a veces, me olvido. Ah, ya, sí, sí, es cuestión solamente de habituarse y de buscar. En los temas de estos de herramientas tecnológicas, lo esencial es la curiosidad. Tienen que ser curiosos. Vayan, no van a perder nada. O sea, háganse una reunión entre amigos o ustedes mismos solos y empiecen a ahorcar los botones. Vean qué sale, vean qué aparece. Si no se maneja de esa manera, nunca lo van a poder dominar. En todo, ¿no? Para la computadora, para el celular. Porque lo que estamos avanzando ahora es muy probable que al año ya sea obsoleto. Es casi seguro que sea obsoleto. Va a haber nuevos botones, nuevas funcionalidades y todo. Entonces hay que estar siempre trabajando con ello. Y bueno, ya para terminar esto del Zoom, hace un momento me preguntaban por qué no me salen las opciones en algunas. Es por esto. Siempre tenemos que tener la actualización, nuestro programa actualizado. ¿Y dónde puedo ver esto? Lo podemos ver en la pantalla inicial. Cuando ustedes ingresan ahora sí. Bien, en la pantalla inicial, ustedes lo único que tienen que hacer es hacer clic en el icono acá de su foto cuando estén en el programa. ¿No? ¿Recuerdan donde hemos visto el inicio, el chat, reuniones, contactos? Hacen clic en su fotografía y les va a aparecer les va a desplegar un menú con la configuración, todo. Y con este botoncito que les va a permitir saber si están si necesitan una actualización de su programa. Hacen clic ahí y el botón y automáticamente les va a decir usted tiene la última actualización o le va a decir hay toda una actualización y les va a dar la opción de descargarla e instalarla inmediatamente. Solamente así, si tienen la última actualización van a poder ver. Ahora, claro, si yo tengo la última actualización pero la persona que está al otro lado no la tiene, es probable que algunas funcionalidades no las pueda ver o no las pueda usar. Entonces, por eso siempre se recomienda que todos estén actualizados, pero ya es un tema. Por eso, eso del video y esas cosas,
como les decía, es más de forma, ¿no? Es una cuestión un poquito de para llamar la atención, pero no cambia el sentido de la clase, que debería ser mucho más amena, con actividades, con explicaciones claras, con imágenes en la pantalla, más que el hecho de tener un perro hablando ahí. Ok. Con eso hemos terminado lo del Zoom, que para mí también es vital, ya que es la herramienta más utilizada. Nos vamos a dar